Manolo, cuéntanos, ¿cómo decidiste afrontar este reto? Me comentaron algunos amigos que se podía intentar escalar un poco. Yo no tengo casi experiencia en esto, pero hablamos de entrenar, de prepararnos y de hacerlo este verano y en esas estamos. ¿Qué expectativas tienes? Pues estamos aquí practicando y aprendiendo y yo creo que irá todo bien y podremos subirlo. Yo creo que sí, si el tiempo no lo impide. Lacha, tenemos una fisura, un hiedro a la derecha. Alberto, cuéntanos, ¿cómo guiáis a estas personas ciegas? Pues igual que a cualquier persona que no está habituada a escalar. Utilizamos dos cuerdas, sube uno primero escalando y los segundos subimos uno por cada cabo de cuerda y luego, pues como vamos a escalar dos grupos, yo voy arrastrando las dos cuerdas que anclaré arriba y recuperaré al resto de compañeros que escalarán de segundos. Óscar, cuéntanos, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo puede escalar una persona sin visión? Bueno, pues las sensaciones, en la vida cada cosa tiene sus sensaciones, ¿no? Y la montaña y concretamente la escalada, pues siempre te pone un poquito de adrenalina, a lo mejor en vena, que nunca viene mal. Con las recomendaciones de los guías, ¿ascendéis bien, sin problemas? Sí, sí, sí. El guía nos va diciendo hacia qué lado va la vía, que también la podemos seguir un poquito por la cuerda, y cuando llegamos a un sitio donde el agarre no es muy claro o la presa no se localiza fácil, nos dice hacia qué lado podemos coger la presa. Rafa, quizá la mayor complicación que os vais a encontrar allí en el Picú es los 200 metros que tenéis de ascensión, ¿no? Que eso aquí no se puede trabajar tanto. Sí, la verdad es que cuando las vías son largas, pues sí son más tediosas, es más complicado pues mantener la concentración todo el rato, ¿no? Entonces hay que ir siempre, cuando maniobras con las cuerdas, pues con cuidado de no tirar piedras y concentrado en la ascensión. Eso seguramente va a ser lo más complicado a la hora de subir. Thank you.
Thank you.
¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo ha ido? Bien. ¿Contento? ¿Qué tal las manos? Bastante bien. Hombre, tocaditas. Bueno, yo pensaba que iba un tío... ¿Lo repetirías? Sí. Que iba, ¿no? De eso se trata. De eso se trata, de hacer las cosas para luego querer volverlas a repetir. O hacer cosas más complicadas. O... Muy bien. 2 minutos nos quedan de grabación. A ver, unas palabras. Una maravilla de escalar. Ahí está. A ver. Manu Guía. Manu Tonto. ¿Qué tal la escalada? ¿Cómo ha ido? Impresionante, espectacular. Un desafío más, no sé. Desafío logrado, ¿no? Un desafío 6. Rafa, ¿qué tal? ¿Te gusta Picos? Sí, sí. ¿Te ha gustado la vía? Nada. Cuérdate unos días de vacaciones para venirnos aquí a... A ver si hacemos algo. Venga. Muy bien. Ha sido... Nos hemos encontrado bien todos, no hemos tenido ningún percance y bueno, pues todo ha ido sobre ruedas en el horario previsto y un día bastante bueno. No mucho calor y no se puede pedir más, así que gracias a todos por... Ha faltado el doble axel de la jornada de Óscar. Contento por la experiencia entonces, ¿no? Sí, ya lo creo, mucho. ¿Para repetirla? Sí, ya lo creo. Pues muy bien. Si no, hay que disfrutar la de ahora. Muy bien, lo que sí que sí. Muy bien. Venga.